de Adolfo Wintermitz. Para el efecto, preside la ceremonia el señor alcalde de la ciudad heroica de Miraflores, Luis Molina Arles. Le brindamos el aplauso. Nos acompaña en esta ceremonia el embajador de Turquía, Ali Riza, lo propio para él. Asimismo, está con nosotros el señor embajador de Venezuela, Carlos Escor. El cónsul de la embajada de Austria, señor Leopold Funger. El crítico de arte y curador de las obras, señor Jorge Villacorta Chávez. Y al presidente del Comité Cívico de Miraflores, doctor Jesús Alzamora Gallarbay. Tenemos también el grato honor de contar con la presencia de la hija del artista Adolf Wintermitz, la señora María Elena Wintermitz. Y ahora sí, vamos a escuchar con sumo agrado las palabras de la hija de este extraordinario artista que deja para la humanidad obras excelentes, brillantes y muy calificadas por los críticos de arte. Vamos a escuchar a la señora María Elena Wintermitz Polar, hija del artista. El aplauso para ella. Buenas noches, señor Luis Molina, alcalde de Miraflores. Señor Leopoldo Unger, cónsul de Austria. Señores embajadores cuyos nombres no me puedo acordar en este momento, pero bienvenidos a todos. Señoras y señores, la última gran exposición de obras del maestro Wintermitz fue en el año 2006 con motivo del centenario de su nacimiento. Hoy, 14 años después, se presenta esta muestra antológica titulada La obra de Adolfo Wintermitz, que reúne 25 de las obras del artista a 27 años de su fallecimiento. A nombre mío y de mis hermanos, quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de dar a conocer parte de la obra de Wintermitz a nuevas generaciones de peruanas y peruanos. Quiero agradecer especialmente al señor Rubén Ramos, coordinador de artes visuales, y de su equipo de montaje. A mi gran amigo Jorge Villacorta, que es el curador de esta muestra. A la señora María Villavicencio, conservadora y restauradora, que en dos días hizo maravillas. Y al maestro Julián Vázquez, siempre presente en todos los movimientos que involucran las obras de Wintermitz. Mi padre hizo un aporte fundamental al arte visual en el Perú durante el siglo XX. Los vitrales que él realizó pueden ser apreciados en varias iglesias en Lima, en de donde son anónimas. Para quien quiera conocer su obra pictórica, hay tal vez un par de cuadros en exhibición pública. Son exposiciones como esta las que permiten un nuevo acercamiento
a su propuesta artística, sin exhibición de por medio, pues como la obra no existiera. Por esto, nuevamente quiero reiterar nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Una de las personas que más conoce el trabajo de este extraordinario artista, Adolfo Vitanenis, es el curador de esta extraordinaria muestra. Y vamos a escuchar sus palabras. Le brindamos el aplauso al señor Jorge Villacorta Chávez. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido esta noche, señora Carmen Miraflores, Elena, señor cónsul de Austria. Quisiera solamente decir que conocí a Adolfo Vinternitz durante los últimos 3 años de su vida. Lo entrevisté para la revista Oiga en el año 90. Luego conversé con él en algunas ocasiones más, incluso cuando ya estaba postrado en su lecho. Conversar con él era definitivamente un placer, y una de las cosas que puedo decir es que era esencialmente un hombre muy afable. No me imagino cómo habrá sido como maestro, pero ciertamente como interlocutor en una conversación era muy afable. Y como siempre ocurre, el individuo en su presencia humana no necesariamente revela las particularidades de su pensamiento. Y claro, si bien en esta sala tuve ocasión de ver en los años 80, creo, unas 3 muestras de Adolfo Vinternitz, conocer su pintura de una manera distinta, tengo que decirlo hoy, ha sido completamente importante para poder hacer esta exposición. Y en ese sentido, yo lo que quisiera recalcar únicamente es que la obra que está en estas salas hay que verla como páginas de un diario personal, pero páginas que han sido planteadas a partir de grandes preguntas que este individuo se hizo acerca de la existencia, y sobre todo claramente encaminadas por una fe profundamente cristiana. ¿Qué es lo que ocurre? Al ver el mundo en situaciones extremas, hay que pensar claramente que Adolfo Vinternitz, en su última década de vida, experimentó en el Perú la misma zozobra que todos los peruanos ante los embates de los grupos subversivos. Alcanzó a ver el final de eso en el año 92, y de alguna manera eso debe haber reforzado muy fuertemente el motivo principal, el motor principal de su existencia, que era no renunciar a la esperanza. Entonces, podemos decir que en la proximidad de Tarata y teniendo presente lo que allí ocurrió, esta muestra atestigua de una fe en que la providencia proveerá, y que es menester que cada individuo siga haciendo el trabajo que su talento y su energía le permite hacer. Creo que por eso es que es bueno en este momento recordar a Adolfo Vinternitz. Gracias.
nació en Austria. Y hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del cónsul de la Embajada de Austria. Vamos a escuchar sus palabras a Leopoldo Unger. Señor alcalde, embajadores, pero sobre todo curiosos y valientes aficionados del arte que salieron en estas circunstancias peligrosísimas. Gracias por venir. Yo no soy un especialista del arte del señor Winternitz, pero veo aquí que vale la pena venir. En preparándome, busqué relaciones que él tenía con Miraflores, porque no me explicaron por qué exactamente hace la exposición aquí en la alcaldía de Miraflores, pero encontré dos cosas: las ventanas de la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde el señor Winternitz, e igual de la catedral anglicana, Lobo Lobo Gutiérrez. Bueno, yo espero que nadie de nosotros se contagiara hoy, que luego ustedes disfruten no solo de la exhibición, pero también del vino austriaco, y muchas gracias otra vez por venir. Gran impulsor del arte, que ha convertido a Miraflores prácticamente en la capital del arte en el Perú. Vamos a escuchar con sumo agrado las palabras del señor alcalde de la ciudad heroica de Miraflores, Luis Molina Arles. Buenas noches con todos. Excelentísimo embajador de Turquía, Ali Riza Oskoku. Excelentísimo embajador de Venezuela y amigo Carlos Escurra Higada. Señor Leopoldo Unger, cónsul de la Embajada de Austria. Señora María Elena Winternitz Polak. Señor Jorge Villacorta Chávez, crítico de arte y curador independiente. Doctor Jesús Alzamora Gallardey, presidente del Comité Cívico de Miraflores. Señores miembros de la Embajada de Austria, funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, queridos artistas y amigos, quiero expresar en primer lugar mi cordial saludo a todos los presentes. Es un honor para mí inaugurar la exposición pictórica Las obras de Adolfo Winternitz, recordando al gran artista cultor de la pintura y de los vitrales. Es una satisfacción presentarla en nuestra sala Luis Nero Quesada Garro. Adolfo Winternitz, pintor, vitralista y docente peruano de origen austriaco, fue director de la Academia de Arte de Lima y fundador de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Querido y recordado maestro de muchas generaciones de artistas, siendo condecorado con las palmas magisteriales en grado de Amauta en 1987 con Orden del Sol en el grado de Comendador. Con esta exposición rendimos homenaje a Adolfo, que con su dedicación y trabajo aportó a la historia del arte peruano y que decoró iglesias con sus vitrales. Lo mejor es observar y admirar la exhibición, que presenta obras entre lienzos, cartones, bocetos de vitrales, y que regresa a esta emblemática y renovada